Con la finalidad de dar a conocer las nuevas rutas para la recolección de basura, se realizó una reunión informativa la mañana de este miércoles en la sala de edilicia de Palacio Municipal, donde el profesor Octavio Alfredo Martínez Quintanar destacó que ahora se atenderán 7 rutas en 2 turnos para que los residentes de todas las colonias de esta frontera tengan un servicio de calidad. La ciudad ha ido en aumento para el lado de Santa Fe, Coronado, Paseo del Sol, son lugares donde ya la población es demasiada, igual que el sur de la ciudad. Esto hace que incrementemos una ruta más de recolección para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Por su parte, el ingeniero Manuel Banda, gerente general de Promotora Ambiental, explicó que dentro de este marco de trabajo, el número de rutas aumentó a 7 y con ello la empresa amplía su cobertura, que lleva como objetivo la mejora en la prestación del servicio. Estamos pasando de 12 rutas municipales anteriormente para toda la ciudad a 14 rutas. Estamos dividiendo la ciudad en 2 sectores, el este y el oeste. En la parte este, el servicio es martes, jueves y sábado. En la parte oeste es lunes, miércoles y viernes. De la ruta 1 a la 4 sería el primer turno, el segundo turno sería de la 5 a la 7. El tener 12 horas para poder terminar nuestra ruta nos da tiempo a nosotros para, si sale alguna eventualidad con la unidad, con el personal, que no estamos exentos de nada de eso, o alguna otra causa, poder reaccionar nosotros en tiempo para prestar el servicio en ese día que le corresponde, ¿no? Que es lo más importante. El profesor Martínez Quintanar se refirió al horario de rutas de las unidades recolectoras de basura para que las familias saquen sus barricas y con esta sencilla acción se ayude al mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad. Y para preservar el medio ambiente, el ingeniero Manuel Banda exhortó a la comunidad a no arrojar basura a los arroyos ni en áreas enmontadas y sacar de sus casas sus barricas los días de la semana ya determinados para su recolección. Reportó para Cuarto Poder, Robin Beltrán.